Señores y señores, bienvenidos a una nueva edición de los Premios Futbolito, en su edición 145. Y bueno, pues Ana Rocío siempre nos habla de las eras de Taylor Swift. Y bueno, yo traigo otro tipo de eras. Y como en este programa tendremos el momento uruguayo, yo le pregunto a Ana Rocío, ¿cuál es tu era favorita de Loco Abreu? La de los textos, güey, hasta la pregunta ofende. Me imaginaba la pregunta, pero pues para nuestro, nuestro público, que está ávido de saber la respuesta. Sí, ese Loco Abreu que lo conocimos en Los Tecos. Claro. Con su famoso penal, que al rato se volvió predecible. Y bueno, le pregunto que para el Joker era el normal Abreu. El normal Abreu. Para el Loco Abreu, el pollo loco es el pollo. Así es. Bueno, y bueno, Beto, ¿tú, ¿cuál es tu era favorita de Loco Abreu? Bueno, tendría que quedarme con su época en Cruz Azul, porque fue campeón de goleo, incluso rompiendo el récord para la época. Le duró un torneo, porque te acuerdas que el siguiente torneo Cardoso lo hizo pedazos. Y sí, esa época donde se le dio por empezar a festejar con máscaras de luchador. O sea, ya, o sea, sí, era la época donde y ahí fue empezó el peregrinaje, por así decirlo, de Loco Abreu, que básicamente rompió récord de camisetas vestidas. ¿Luego te acuerdas de los de sus tacos blancos? Sí, no, o sea, estaba era todo un personaje el Loco Abreu, y más con ese penal que me tomó contra Ghana en cuartos de final de Sudáfrica. ¡Ay, Dios! ¡Pinche Loco Abreu! ¡No cambias! ¡No cambies! Sí, ¡Nunca cambies! Bueno, yo me quedo con su época en Dorados de Sinaloa, que por cierto, es el nuevo técnico de los Dorados, así que pues... Así es, pues, y el video que con el que presentaron es una joya, por cierto. No, una tremenda joya. Desde ¿cómo pateas el penal así? Arte. Yo me quedo con su época en Dorados. Estuve nada de ir a verlo, pero se me prohibió ir a Culiacán a verlo porque pues era menor de edad, así que no me dejaban salir. Pero bueno, vamos a empezar. Con razón se trampó ya de adulto el Hugo. Pues sí, uno se vuelve como Loco Abreu, uno entiende este personaje. Pero bueno, vamos a empezar con el programa, con el premio jurado. La Copa América hace de las suyas en este premio, y es que Panamá había sorprendido el haber pasado a la siguiente fase, y pues por ser una de las selecciones con mayor crecimiento de la CONCACAF actualmente, pero se le acabó el gas ante Colombia. Así es, fíjate que una de las cosas que tiene Colombia es que, por ejemplo, o sea, nosotros criticamos mucho a México, ¿no? Y con justa razón, del cambio generacional que no existe, ¿no? Y por ejemplo, nos vamos dando cuenta que en Colombia sigue jugando James Rodríguez, pero en este caso, pues como que todavía tiene para dar algo ahí el ex del Real Madrid. En el 5-0 de Colombia para Panamá, que yo esperaba algo, o sea, no esperaba un 5-0, sí, sabía que iba a ganar Colombia porque, en cuanto a planteles y en cuanto, o sea, Colombia viene muy bien, si bien Panamá ha avanzado demasiado, yo creo, sin temor a equivocarme, de las selecciones de CONCACAF, la que más ha mejorado en los últimos años, en cuanto al crecimiento comparado con México, con Estados Unidos, Canadá también ha mejorado mucho, pero creo que la que más, la que mejor lo ha hecho en los últimos años ha sido Panamá, que con todo y eso de todos modos, o sea, nadie esperaba que le fueran a ganar a Colombia, y pues así fue. Empezaron ganando con un gol de John Córdoba al minuto 8. ¿Sí, qué vas a decir? No, que era acuérdate que este era el clásico de la Gran Colombia, el derbi de la Gran Colombia. Ah, sí, de la Gran Colombia. Sí, era el derbi de la Gran Colombia. Con el que comenzó ganando Colombia desde el minuto 8. Y hablando precisamente de James Rodríguez, él anota al minuto 15 un penal.
que ahorita, como decía Beto, de la Gran Colombia, la Gran Colombia tenía también a Panamá, Venezuela y Ecuador. Era parte de Ecuador. Entonces, pues hagan de cuenta que es como cuando Chiapas estaba independizado de México. Luis Fernando Díaz mete gol al 41, Richard Ríos al 70 y otro penal de Miguel Borja al 94. Le dieron el 5-0 a Colombia sobre Panamá, que al momento de estar grabando esto, Colombia avanzó a la semifinal. Todavía no la juega, no sabemos si va a pasar a la final o no, pero es uno de los grandes contendientes. Va contra la selección favorita de esta redacción. ¡Vamos, carajo, Uruguay, no más! ¡Puro pinche Uruguay, a la verga! Uh-huh. Sí, y precisamente. Nada más mencionar uh-huh, rápido. Sí. O sea, es un 5-0, pero lo raro es, por lo general, un 5-0 hay un güey que mete un doblete, un triplete, algo por el estilo. No, aquí fueron 5 anotadores diferentes. 5 goles de cabronas diferentes. Así es. Y 2 penales. Uh-huh. Y bueno, precisamente, hablando de Uruguay, ya llegó el momento uruguayo del programa. Y qué mejor que el premio Van Bommel, el premio por excelencia para la gente en Uruguay. Y es que, pues, lo que hizo Daitán Nández en el partido contra Brasil. ¡Híjola, joven! ¡Híjola! Bueno, esperamos algo no esperamos algo diferente, era un Brasil-Uruguay, o sea, un partido donde iba a haber golpes, patadas y todo lo demás. De hecho, Uruguay cometió 25 faltas. Ay, son un chingo, o sea, sí son bastantitos. El que no se dio abasto fue el pobre de Darío Herrera, el árbitro argentino, que eso sí se le escapó esta jugada originalmente, porque viene el jugador del Real Madrid, ídolo de ustedes dos, Rodrigo, conduciendo la pelota casi a 3/4 de cancha, y lo estaba esperando el número 8 de Uruguay, Naitán Andes. Naitán Andes, que pues, se le ocurrió que este era un buen momento para acordarse de que es uruguayo, ¿no? O sea, le mete una barrida, tacos por delante, muy lejos del balón. Ay, Dios. Ay, por cierto. Me mamá que alegan. O sea. No, lo dejan primero en amarilla. O sea, lo dejan primero en amarilla. Y le avisan al árbitro, oye, güey, tienes que ir a ver esto. Por cierto, Naitán Andes, que juega ahora en el fútbol de Arabia Saudita tras un paso por el Cagliari de la Serie A. Y le avisan el VAR y el árbitro, pues no podía creer lo que vio. Y le sacó la tarjeta roja. Y lo que todavía me encanta es que todavía tiene los huevos suficientes para reclamar. ¿Por qué? Eso me mamó, güey. Que está todo, o sea, que son los huevotes para alegar. Sí, o sea, huevotes para alegar, o sea, a ver. Güey, no mames. O sea. Mucho. Sí, o sea, nos cae bien. O sea. Mira, qué mejor. O sea, la muestra de ganarte un premio futbolito debe ser, si es un Van Bommel, si la vio el árbitro en el bar, ten los huevos para reclamarle. Ay, o sea, eso tiene que venir en el script de cualquier premio Van Bommel, si es que la ven en el bar. Si sigue vivo, no es falta. Así es. Si no saben, o sea, sí, sigue vivo, no es falta. Así que sigan para su casa. Y pues tarjeta roja igual no afectó porque Uruguay, pues qué creen, que ganó en penales. Y hasta anotó el primo de Ana Rocío. Así es. Anotaron todos, ¿no? O sea, ¿sí? fueron los 5. Sí. Valverde, sí falló uno. Sí, anotó Valverde, Bentancur, de Arrascaeta y Ugarte. El que falló fue el Chema Jiménez, que por cierto, para beneplácito de Ana Rocío, juega en el Atlético de Madrid. Pero ahí sigue Uruguay. Y bueno, pasamos al premio Chore Mejía, es decir, el autogol poético. Y es que Jorge Campos fue un adelantado, pidió el autogol para para jugar en Pumas. ¿Y qué creen que pasó? Que sí. ¿Qué? Hubo autogol en el partido contra el León de Luis Cervantes.
el jugador más valioso de lo que va de la Euro. El... el autogol. Y fíjate que fue una jugada donde se veía que sí, de todos modos, iba a terminar en gol. Fue tan buena que Cervantes dijo, a lo mejor yo la meto. Fue una jugada donde Jorge Rubalcaba, quien había metido el primer gol. Oye, le fue bien. O sea, el cabrón le fue bien. Él había anotado el primer gol al minuto 11. Él desborda por izquierda, manda el centro hacia Funes Mori, el gemelo Funes Mori, pero no alcanza a llegar a Funes Mori, ahí cerquita del punto penal, y quien mete la pata, parece que literalmente mete la pata, fue Luis Cervantes. Este fue el segundo gol de Pumas en lo que llevaba del torneo. El, creo que fue el primer autogol en la liga, en el torneo, en la Liga MX. Creo que sí. Desde Europa, como autogol, el MVP, ahora tenemos al autogol. Luis Cervantes, al 26, metía el 2-0 momentáneo para los Pumas. Que al final terminaron goleando a León. 4-1 perdió la Fiera. A mí lo que me chifla es que todavía es pleno 2024 y todavía hay equipos que le dan oportunidad a Poncho Blanco de ser titular en Primera División. ¡No mames, León! ¡No mames! Mejor tráete a Keylor Navas, chinga su madre. Wey, eso estaría perrísimo. Sí, y sí hay varo, Perrísimo. ¡Qué buena idea, güey! ¡Qué buena idea! Arroba a Jesús Martínez y dile, güey, está perrísima tu idea. Y esta vez no estoy mamando, no es sarcasmo. Sí trae muy perro, ¿verdad? Que lo nabas en el León. Aparte, como dato adicional, al poco tiempo, el técnico Baba de León sentó a Luis Cervantes, o sea, güey, o sea, también que haya metido autogol, pero... Exhíbelo, güey, así de que... o sea, fue como de, tampoco lo exhibas de esa forma, es como que, güey, o sea... Pero... Ni siquiera había para terminar el primer tiempo. Pero, pues, es que también era un... ¡Momento uruguayo! Porque Jorge Baba es uruguayo. Momento uruguayo incluido. Bueno, nos vamos al premio Kaluuya y es que... ¡ay, el Tecatito Corona! O sea, este jugador que antes me caía bien y ahora, pues... La verdad es que celebro. Celebro que haya tenido esta falla. Es una jugada que también pudo haber sido futbolito de panteón porque hay tantas cosas mal aquí que no sé por dónde empezar. Pero a lo que nos truje. Vieron una jugada, un balón filtrado de esos que pues va buscando al atacante. El defensa se frena, el defensa del número 2 del Pachuca se frena porque ve salir al portero del Pachuca a salir a cortar ese balón. Y el problema es que lo corta de la chingada, o sea, lo corta fatal. Y le queda el rebotito, le queda un tornillo al balón, o sea, es un tornillo básicamente el despeje. Y le queda botando con todas las ventajas al Tecatito Corona. Carlos Moreno es el portero y Sergio Barreto, defensa argentino del Pachuca, pues los dos ahí, pues, no, o sea, el despeje de Moreno rebota en el Tecatito y le queda muertito al Tecatito, que simplemente tenía que empujarla sin arquero. Obviamente, tenía cierta presión, es lo único que voy a decir, del defensor. Pero, vamos, no hay excusa para no meter esto. O sea, esto es terrible. La falla y, obviamente, porque esto tenía que ser un momento sublime para empezar en la temporada, le tocó al maestro Urbañano narrarlo y, pues, pasó lo que tenía que pasar. Se confundió. Creyó que era gol, porque grita gol. ¡Gol! ¡No! ¡No! ¡La falló! ¡Increíble! O sea, el maestro Bañanos ya está en plena forma y es jornada 1. O sea, eso ya me preocupa. Y también el Tecatito, híjola. ¡Híjola, joven! ¿Cómo le digo? ¿Cómo le decimos? Yo no recuerdo el... Como dijimos hoy, o sea, yo no recuerdo nada interesante del Tecatito Corona aquí en México. O sea,
En la selección, en clubes. Ay, no. No, la verdad es que yo no recuerdo. Un momento que digamos así, ay, güey, ¿recuerdo al Tecatito por esto? No, la verdad no. A lo mejor este va a ser el momento por el que lo recuerde toda la vida, pero precisamente no sé. Esto, ajá, como no lo recordábamos, por eso lo vamos a recordar. Creo. Porque creo que esto va a ser calucha del año, o sea, o al menos va a estar en la discusión. Tal vez. Sí. Pero, bueno, al menos el Tecatito ya logró algo relevante en su carrera. Además de... Y no olvidemos... Ah, pero también... ¿Qué vamos? Bueno, pasamos a la nota cotorra, y es que ya empezó, como ya lo dijimos, ya empezó la Liga MX, y no podría empezar de lo más naco y estúpido, porque... Ay, a ver, no. Todos los equipos tienen su... A ver, todas las transmisiones tienen su manera de poner la alineación. Todos tienen su forma y casi siempre es... Presentas al jugador, algunos dicen su nombre, otros nomás hacen una pose o algo así. Pero la transmisión de Caliente dijo, hay que llevar esto al siguiente nivel. Hay que llevar algo más lejos, hay que darle algo más al público del Querétaro. Y qué mejor que con un kikiriki. ¡Y no mames, güey! ¿Quién hizo eso? Yo. Beto. ¡No mames, que te salió! La primera, ¿eh? El primer perro audio que escucho que te sale bien. Tú lo hubieras hecho en lugar de ellos, güey. Pasado de verga. Francisco Venegas. ¡Cacaracá! Omar Mendoza. ¡Cacaracá! Soy Jonathan Perlaza. ¿Qué quiere aquí? Kevin Escamilla. ¿Qué quiere aquí? Samuel Sosa. ¿Qué quiere aquí? Alan Medina. ¿Qué quiere aquí? Soy Federico Lertora. ¿Qué quiere aquí? Vale, no mames. Dale. Es que, fíjate, ustedes que están como más familiarizados con el fútbol americano, saben que no. Verga, Beto, ya no mames, me distrajo tú. Perdón, dale, síguele, ándale, Rocío, ándale. Que por ejemplo en el fútbol americano los jugadores tienen como su manera de presentarse de no sé, soy fulano tal de la universidad tal. ¿No? Uh-huh. O sea, no, es como dijera, soy Travis Kelsey de la Universidad de Ohio, no sé dónde vergas es ese güey. Aquí creo que la mejor forma que tuvieron los jugadores del Querétaro para presentarse fue decir su nombre y hacer un kikiriki, pero... mucho más lamentable que el que acaba de hacer Beto. O sea, es un... No. O sea, ni Kiki Bu quería ser un gallo, güey. Quería ser un pollo. Él quería ser humano y estos güeyes quieren ser pollos. Una cosa de lo más horrible. Cada jugador, mientras se presentó la alineación, decía su nombre y aparte decía... ¿cuál es el sonido del kikiriki? O sea, así como... ¡Sí, kikiriki! Así lo hacían ellos. ¿Cacarear? Sí, no, cacarear es la gallina. ¡Bueno, de X, eso! A ver, ahora, ¿qué sonido hace el gallo? ¡Qué pendejo, güey! No mames. Pero a mí lo que me encanta, o sea, lo que tengo que añadir es, lo que me encanta es la reacción de los jugadores. Unos jugadores estaban bien descuidados, o sea, por ejemplo, el caso de Manzanares, pues el güey se ve que no quería estar ahí. Pero por ejemplo, el caso... Se levantó los voladitos, güey. ¿Quién fue? No me acuerdo bien quién fue. No. Se levantó los voladitos como gallo. Sí, Kevin Escamilla también se ve que lo disfrutó. Sí, Kevin... Sí.
No, es Sosa el que hace el sonido, el gestecito de del gallo, pero más bien le salió un gallinazo. Es una cosa. Es que esto de plano es de lo más surrealista que he visto en el fútbol mexicano y he visto un montón de cosas. O sea, esto es. Y fíjate que en este caso, eso sí lo voy a decir por mí, no sé por ustedes, pero esta cosa es naca y estúpida, sí. Es queja para nada. Para nada, ¿eh? O sea, eso es una de las cosas que sí tenemos que aclarar. Es naco y estúpido, pero en ningún lado, en ningún momento, nos estamos quejando. Ay, no sé. Ay, si amo o odio al fútbol mexicano, la verdad. Híjola, es que pues... Es de esos momentos que me hacen dudar. Sí, empiezas a dudar de que... Pero bueno... Seguimos hablando de, pues, hay otro jugador de la Liga MX que se va a llevar el antipremio, y es que la está rompiendo con su selección, que bien, pues, no pudo llegar a las semifinales ante una sorpresiva Canadá, pero al menos anotó el empate, y vaya de qué forma, el jugador del Pachuca, Salomón Rondón, campeón de goleo de la Liga MX. Sí, creo que comparte con uno de los ídolos de Beto, el mismísimo Uriel Antuna, pero ahorita vamos a hablar de Rondón, venezolano, que le dio por un momento esperanza no solamente a su selección, sino a la parte de las selecciones pequeñas, o sea, de esas selecciones que tú no te esperas que vayan a llegar lejos en un torneo y que la racita se emociona, pues. Y este fue un golazo que metió desde la mitad de la cancha. O sea, fue no solo fue el empate momentáneo para Venezuela contra Canadá, sino que fue muy, muy, muy bueno. La jugada comenzó con John Aramburu, que rechaza la pelota de la misma área de Venezuela, hacia Rondón, que estaba con... Él estaba al tiro con Bombito, le gana la posición y apenas cruzando la mitad de la cancha saca el remate bombeado que estaba súper adelantado. El portero de Canadá, sí. Maxime Jepo, aprovecha que está súper adelantado, le manda el remate bombeado y anota uno de los mejores goles de esta Copa América. Yo diría, quítale uno de los mejores goles. El mejor gol de la Copa América. Es que todavía no se acaba, no lo sabe. No lo sabe porque se van a salir. Al final, pues en los penales terminó ganando Canadá. 4-3. Pero el gol de Salomón Rondón le dio a Venezuela del Sur, aclarando, un poco de esperanza por un tiempo. Y nos dio un poco de emoción a nosotros también, que al tiempo que, igual, estamos grabando esto, acaban de eliminar también a Canadá, acaba de perder 2-0 con Argentina, pero este gol fue una de las, o ha sido una de las joyas que nos ha dado esta Copa América. Momento, pero pues... Pero pues, no todos son joyas aquí, porque, bueno, la Eurocopa, fíjense, es el único premio que tenemos de la Eurocopa, tanto que hablamos de primer mundo y no sé qué, pero esta vez... Pero no hubo fútbol exótico, eso sí. Ah, tampoco hubo fútbol exótico. Entonces es que cuando haces los premios, pues, olvidémonos de los premios exóticos. Y fue tu semana, Ana Rocío, ya sabíamos que no iba a haber fútbol exótico. Pero lo que sí hubo es premio a Donay Escobedo, y es que Anthony Taylor pues hizo de las suyas otra vez en estos premios, no es la primera vez, en el Alemania contra España. Ay, Dios, bueno, pues Alemania quedó eliminada de la Copa Europea de Naciones, y en buena medida una jugada que muchos ponen como la razón de por qué Alemania no está en semifinales es esta. Tiempo extra, era el minuto 100, apenas estaba empezando ya iba a terminar, pero iba a empezar la primera parte, el tiempo extra, y
pues viene un disparo de Musiala en la media luna. Y el problema es que enfrente estaba Marc Cucurella. Y pues Cucurella, sin querer, eso sí, hay que decirlo, sin querer, pero tiene la mano un poquito extendida y le da en la manopla. Cucurella luego echa la mano hacia atrás, pues porque ya le pegó ahí. Y Anthony Taylor tenía la mirada perfecta, o sea, no había quien lo tapara, lo vio perfecto y dijo, no es penal. No es penal, y en el VAR le dijeron, check complete, usted sígale, que el partido todavía le faltan 15 minutos. Y, spoiler alert, España ganó este partido por 2-1, y otro spoiler alert, España está en la final. Esta vez España estuvo para semis y esta vez la ganó. España llegó más allá de las semifinales, por más que lo dudara Beto. Sí, saludos, Conta. Pero esta jugada, pues, de este lado del charco, al menos en México y en América, pues se ha mencionado que esto es penal. En Europa, fíjate que el consenso no es tan claro, pero muchos señalan que no es penal y otros que sí. Pero, pues vamos, un sentido común es que para mí esto es un penalazo. O sea, la mano va muy, muy, muy separada. Y además, pues, Cucurella esconde la mano después de que le contacta el balón. O sea, sí creo que esto era un penal muy sancionable. O sea, te haces un poquito más grande de lo que eres y tapas el paso del balón. O sea, no es como que tuvieras la mano pegada o una mano así, pues accidental, pero esto sí me parece que sí es sancionable. No sé ustedes, pero para mí era más que sancionable. Esto César Ramos te lo hubiera marcado. Sí, pero Anthony Taylor, que por cierto, el año pasado pitó la final de la Europa League, aquella ¿sí? del Sevilla contra la Roma, una situación muy similar y no la marcó a favor de la Roma. O sea, le perdonó un penal al Sevilla. ¿Qué quiere decir esto? Que yo ya tengo mis sospechas de que a este cabrón le gusta la paella. Yo creo que es un... Sí, o sea, yo sí creo que este cabrón ya es... A lo mejor su platillo favorito en esta vida es la paella. Y pues, está bien, o sea, la paella está bien. O sea, es un buen platillo tradicional de España. Pero vamos, esto sí es para mí un penal clarísimo. Y sí, es una pena que pues un gran partido de cuartos de final se haya definido por una situación como esta, la verdad. Al final, tuviste que darle la razón al Col. Pues sí, ni hablar. Esta vez España sí estaba para semis. Bueno. O sea, también, no le quitamos que España no es un... España es un gran equipo. Es el primer equipo que gana 6 partidos en una Eurocopa. Ojo con el dato. El primero que gana 6. O sea, pero este sí queda un poquito pues con el sabor agridulce de que... Uy, el arbitraje creo que aquí sí los... Les dio una ayudita, pues. Bueno, pues... Chico, ¿dónde nos pueden dar ayuditas a nosotros? Ayuditas, vale. ¿Sabes qué nos puede ayudar bastante? Que nos den follow en @elfutbolitomx en Twitter. Que nos se suscriban al canal de YouTube, El Futbolito MX. Que chequen ahí los videos que ya tenemos, si este es el primero que están viendo. Y que nos den like en Facebook como El Futbolito. Ahí nos den sus comentarios. Chequen los videos, denle like, por favor. Y bueno, eso fue todo en los primeros bolitos de esta semana. Acompáñenos en la próxima edición. Y aguanta Uruguay. ¡Vamos, carajo, Uruguay nomás!